So here we are once more, once again, ready to learn. Um, good evening, good evening, and welcome. Today we are starting the week once again. It's going to be our last week here, our last week sharing and talking. Um, so I hope you guys are ready for that. I hope that everything is going amazingly with your lives at the moment. And I hope that this week we get to learn a lot. Um, about English and about the last couple of topics that we have available. Now, just to clarify, I want to make it really, really clear um, that we are supposed to be finishing. Bueno, vamos a esperar un poquito para que la información quede para todos. Pero buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra última semana. Eh, vamos a iniciar, ¿verdad? Este día con temas, pues, como siempre digo yo, importantes. Um, terminando un poco de hablar acerca de la comida, ¿verdad? Y pues eh, estaremos cubriendo también un poco lo que tiene que ver con deportes. So that means we are getting into section 5, ¿sí? Sería la sección 5, la cual es la última sección disponible. Y pues nada, estaremos eh, poniendo quizá ya los últimos eh, minutos, ¿verdad? De este, de este módulo. Um, pero... Les quería comentar un detalle que es importante que lo tengamos en cuenta. Temprano, ¿verdad? Se nos envió o recibimos un mensaje en el grupo en el cual se nos invitaba a lograr eh, culminar con la información o con los ejercicios en la plataforma antes del día miércoles a medianoche. Importante recordar que nosotros igual vamos a estar trabajando el día jueves. Sí, eso pues por el motivo en el cual, si se recuerdan ustedes, la semana previa a la vacación. Eh, yo tuve una, un, un problema con la energía en mi zona entonces y perdimos una clase así que vamos a tener que reponer esa clase el día jueves eh, esa sería nuestra última fecha ya eh, en, la, en, la, en el desarrollo ¿verdad? de estos temas tomando eso también como punto de partida quería comentarles que hay una cosa importante que a mí siempre me gusta tomar su opinión para la última clase de los módulos porque pues casi siempre se termina de cubrir, ¿verdad?, los temas, ya sea mañana o el miércoles. En este caso, creo que será el miércoles específicamente. Entonces, para el día jueves, es bastante probable que tengamos el chance, ¿verdad?, de tener una clase un poco más libre, o sea, como con un tema diferente, no necesariamente un tema específicamente sacado de la plataforma. Así que, eh, por lo general, yo les ofrezco hacer. Um, tres cosas distintas, pero eso pues va a depender siempre de ustedes. Una de las cosas podría ser que si tenemos oportunidad, ¿verdad? No estoy diciendo que vaya a ser así, pero si tenemos el chance poder compartir un poco acerca de los idioms. Los idioms, si ustedes no saben de momento, son las frases tipo refranes que se encuentran en inglés, sí. Estas, yo en algún momento ya les he mencionado alguna que otra. Al otro día les dije una frase de esas, recuerdo bien cuando les dije que podemos contestar, ¿verdad? Que amas, bici, si, a b. No sé sea, qué es el decir, ¿verdad? Que estoy tan ocupado como una abeja. Esa es una frase idiomática, es un tipo dicho eh, que, o sea, se utiliza comúnmente. En inglés hay un montón de idioms y hay muchas frases, ¿verdad? Que si nosotros no las aprendemos... En algún momento nos van a causar confusión. Así que, pues, esa sería una de las ofertas, el poder hablar acerca de los idioms en la última clase. Um, otra sería también hablar un poco acerca de los phrasal verbs, los verbos fraseales, que son eh, verbos, o sea, que no necesariamente como en español, que cada vez que tenemos eh, una acción nueva que explicar, lo que hacemos es que nos inventamos una palabra nueva. O sea, el español tiene esa característica, ¿verdad? Si yo quiero decir una cosa nueva, o si queremos como comunidad hispanohablante decir algo nuevo, lo que el español hace es que se inventa una palabra nueva y ahí está. Tienen su palabra, ahora úsenla. Eh, en inglés eso no suele suceder así de fácil, sino que por lo general lo que pasa es que se utilizan verbos fraciales. Los verbos fraciales son frasecitas, ¿sí? que se componen principalmente de un verbo y una preposición. No sé si, por ejemplo, ustedes alguna vez han utilizado o han visto este verbo. Creo que tal vez sí. Sí. A ver, ahí se los acabo de mandar ahorita en el chat. Este es un verbo, o sea, y este significa una sola cosa, nada más. A ver, si se puede entender un, como algo un poco más largo si lo queremos explicar así. Pero alguna vez ustedes han escuchado, han visto, han usado este este verbo, break up. Sí, no, maybe. Bueno, parece que no. Entonces, este es uno de los tantos que hay, porque de estos verbos así existen un montonón ¿no? también, igual que los idioms. Y la otra cosa que esa se me haría bastante interesante también es eh, una actividad en la cual ustedes tengan un poco más de participación. Esa actividad sería en la que, o sea, ustedes van a tener la tarea porque sí se, se necesitaría que sea un poco más de trabajo de su parte, de conseguir un poco de vocabulario. unos qué sé yo, cinco a diez palabras. Ustedes, eh, pues, comparten esas palabras con la clase, comparten un poco de la definición. Um, las palabras pueden ser cualquier cosa, o sea, cosas que estén en su, en su alrededor. O sea, simplemente es como para poder enriquecer un poco, ¿verdad? El vocabulario que tengamos. Y la otra cosa sería utilizar esas palabras en una oración. El, ¿Por qué cinco? Porque es un grupo bastante grande, entonces sería mejor, ¿verdad? Si solo compartimos unas cuantas cada uno y tenemos la oportunidad todos de, de participar. Así que, eh, no sé, ¿cuál creen ustedes que pueda ser una opción eh, aplicable? ¿Les gustaría irnos por la ruta de los phrasal verbs? Um, el aprender, ¿verdad? De estos verbos que se componen de verbo y, y preposición, o sea, que son verbos um, compuestos, digamos. ¿Les gustaría aprender acerca de los idiomas, que son las frases tipo dichos, que son muy importantes y comunes en inglés? Um, ¿O quisieran hacer la última actividad que les estaba mencionando? Um, no sé, ¿qué opiniones tienen ustedes acerca de eso? Eso sería para la última clase, ¿sí? O sea, es como para ya tener idea, ¿verdad? De qué vamos a hacer al finalizar. Eh, y de esa forma, pues, eh, si me toca a mí prepararme, pues ya tener, ¿verdad? La información lista para ustedes ese día. ¿Sí, Brian? Eh, pues llamó ahí por la última. Sí, la de la, la de los eh, el vocabulario. Sí. Ok. Ok. Los demás, ¿qué les parece interesante? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer aquí. Uh, a ver si se puede. One second. Que esto nunca lo he usado. Um, yes. So here we have it. Vamos a ver, vamos a poner entonces una eh, encuesta. Sería idioms. En un momento les va a aparecer uh, phrasal verbs or vocabulary. Muy bien. You click on save. Um, start is not launched. Not too... Ok, vamos a ver, aquí está. Muy bien, me comunican si les ha llegado, así de esta forma no tendremos que estar eh, participando necesariamente con el micrófono, así que ahí cada uno de ustedes eh, puede ir eligiendo, ¿verdad? ¿Cuál sería la opción que más le parece, sí, puede ser el vocabulario. En ese caso, ustedes van a tener verdad que buscar esas palabras. En el caso de los phrase verbs, lo que sucedería es que van a um, vamos a hablar acerca de esto, de los phrase verbs y los idioms, pues son, como les decía, frases y tipo dichos que pues son bastante importantes e interesantes conocer. Así que necesito que la mayoría eh, pues te deje su opinión o logre votar. Um, para ver cuál sería, verdad, el destino de la última clase que tengamos en este curso. Um, so, please, guys, go ahead. Ahorita tengo, que uh, 15 personas conectadas y de momento solo se reportan 11 participaciones, así que faltan cuatro. Uh, there we go. Muy bien, pero creo creo que se inclina bastante verdad, por la parte del vocabulario. Solamente creo que faltarían dos personas que den su, su voto, pero de momento tenemos que eh, la, la um, actividad del vocabulario sería la que más nos interese. Si es así, entonces desde ya tomen, tomen anot o sea, anotes ¿verdad? de lo que van a tener que hacer. Y es, o sea, apunte sería, perdón, de lo que van a tener que hacer. Bastante sencillo. Elegimos entre 5 a 10, o sea, no menos de 5, pero pueden elegir unas cuantas más de 5, ¿verdad? Entre 5 a 10 palabras. Eh, ustedes pueden utilizar cualquier palabra de su entorno, cualquier palabra que en algún momento les haya interesado, la buscan, cómo se dice en inglés, y ustedes el día jueves. O sea, vamos a tener entonces ese desarrollo, ¿verdad? Ustedes vienen y van a compartir esas, las palabras que ustedes traigan. Si traen seis, siete palabras, entonces van a estar, ¿verdad? Mencionando esas palabras y después vamos a tratar, ¿verdad? De explicar, lo pueden hacer en español o en inglés, el significado que tiene esta palabra. Entonces, proveemos el significado para que todos también comprendamos qué significa, cómo se puede usar. Y por último, un pequeño ejemplo, o sea, una oración en la que usamos esa palabra. Esa sería entonces la actividad que estaríamos desarrollando. De esa forma, lo que podemos hacer o lo que vamos a lograr es que pues, todos compartimos, ¿verdad?, las, las palabras que se nos hacen interesantes en nuestro entorno. Así que voy a cerrar, creo ya, la encuesta. Sí, nos vamos a quedar con eso, entonces con la actividad del vocabulario y pues si hay alguna duda, por favor no tengan ningún reparo en dejarme saber, verdad qué es eso en lo que pueda yo ayudarles de alguna forma. Um, ok, bueno, entonces now we're going to start with the class. Ahora sí ya tenemos esto más o menos definido, vamos a ver. Um, first of all It is Monday, ¿sí? Primero que nada es miércoles y el miércoles qué? Lunes. Y el lunes pues um, ya quiero que sea miércoles. No, broma. Este, el lunes siempre se les pregunta una cosa importante, ¿sí? How was your weekend? And I want to get to know the things you did guys during the weekend, ¿sí? O sea, ¿qué logramos hacer, verdad, durante el fin de semana? So let's start with Cecilia. Sí, hoy vamos a tomar a Cecilia como la primera persona que nos compartan. Tell me, Cecilia, how was your weekend? Thank you, teacher. Eh, my weekend, bueno, en español. Okay. He, he tenido un fin de semana malo uh -huh. y bueno. Okay. El viernes me vacuné y la reacción de la vacuna es que me dio sueño. ¡Oh, qué bueno. Así es que muy buena reacción sí. porque fue fin de semana y ayer con un clima rico y pues logré mi reposo. Okay. Eso fue Very good, very nice. Yeah, actually. Esta semana me siento incluso mejor que la semana pasada en cuestiones del cansancio, por cuestiones raras de hecho, pero qué bueno que usted también. Um, muy bien, aquí tenemos una frase que les acabo de ver en el chat que podemos utilizar en cuestiones como lo que le pasó a, a Cecilia, ¿sí? el decir sweet and sour. Eso, es algo que eso eh, sería verdad una frase idiomática, por decirlo así, uh, bien común. Cuando algo sweet and sour sucede, a lo que se refiere, es que es algo... O sea, si lo traducimos de forma directa, agridulce, ¿sí? Pero, si ¿sí, no, es como usted dijo, ¿verdad? Algo que fue bueno y malo, o sea, ni tan bien ni tan mal. Entonces, sweet and sour, ¿sí? You can say my, my weekend was sweet and sour. ¿sí? Mi, mi fin de semana fue, um, tal vez no necesariamente lo vamos a traducir así como agridulce, sino, o sea, entre, ajá, ¿verdad? Dulce y amargo, digamos. Muy bien. So, that was your weekend. Very good. How about Marvin? Tell me, Marvin, how was your weekend? My weekend is normal. Uh, take my car with family, uh, uh, visit. Uh, <laughs> visit other family <laughs> okay uh, uh, the sunday uh, uh, go to the church very cool church uh -huh. uh, uh, only <laughs> okay so yeah you had a pretty Nah. Uh, let's not gonna say basic but pretty regular weekend right just went to visit some family went to church so cool nice to know all that pretty nice how about um diego how was your weekend diego hi good evening hey there good evening and my weekend was work but i have time to go to dinner on sunday. Oh, nice. It's always good to have some time to go to dinner. Very good. Sí. Just one one tiny difference. Sí, cuando hablamos cuando, bah, esa es una cosa que a personas en Estados Unidos incluso las confunde. Se las voy a mandar aquí ahorita. Sí. El esa palabra y esta otra que está aquí. Tenemos la primera se pronuncia exactamente como, como dijiste, sí, Diner. Y la otra es dinner. dinner. Um, diner. Lo que es como una cafetería, mm -hmm. Diner <laughs> es como un, est un estilo de comedor, ¿sí? Diner. Es como, oh, un, oh. como un tipo de comedor, podríamos decir. O sea, porque cafetería, o sea, entra dentro de la misma característica de la misma categoría casi que una cafetería. Pero, o sea, a la hora de traducirlo, podemos traducirlo más bien como un tipo comedor, que no es necesariamente un restaurante, o sea, porque el restaurante, pues ya viene siendo un poco más fino, digamos. Um, en cambio, el comedor, o sea, es un lugar más casual, ¿verdad? Entonces, los diners en Estados Unidos son básicamente así, o sea, se vean a ver de esa forma, como lugares un tanto casuales para poder ir a, a comer. Y uh, dinner sería, pues, el hecho de ir a cenar, ¿sí? When we say dinner. Oh, sí. uh -huh. Talón de Aquiles. Sí, <laughs> ok entonces eso. Dinner and dinner, good. Um, había otra cosa de okay. lo que dijeron anteriormente, había algo más que tenía y que le iba a mencionar, pero se me fue. Bueno, um, from Jocelyn, Jocelyn Vasquez. Tell me, how was your weekend? Good evening. Good evening. Um, on Saturday, I worked in the morning. And in the afternoon, I had class. on Sunday, I went shopping in frail. and I spent time with family he, and washed my closet. Okay, very good. So, so pretty busy weekend though. It sounds like a really busy weekend because you had classes, you uh, even went to shop on on on, on freund and yeah it sounds like you did a lot of things yes yeah. okay very good nice to know how about israel how was your weekend israel hi um my weekend was um Day we visit the dent, dentist, dentista, ¿cómo se dice? ¿sería? ¿Dentist? ¿Sería, sería, se, ¿Se puede decir dentist o también se puede decir, eh, suprimiendo un poco el sonido de la T, solo dentist. 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 Uh -huh. okay. so, so, Friday we visit the dentist. Saturday we um, uh, mother visit visit um, uh, my, my, me. Uh huh, my uh, mom. Sunday, uh, we went to the church in Metapan. I remember you mentioned that we we read it this day. This day, um, it was um, a special weekend, very okay. good weekend. Very nice, nice to know. Dicen que por ahí andaba Adriana en el mercado cuando iba pasando Israel. <laughs> uh, no, <sí. laughs> No you're kidding. All right, how about Wendy? How was your weekend, Wendy? Okay good evening Good evening. My weekend was busy. I went to work in the day and at night I went went out with a friend. Okay on Sunday, I had to work too. you know I felt tired, but all the all the chief, I think chief. Huh? Turno. Sí, shift. All the shift. Mm -hmm. shift. was good because there were there weren't any problems with with the clients or customers. Okay. Okay. <laughs> so cool. I, I spent time with my friend in the work. La <laughs> okay, nice, very good. It's nice to know that. Still, you know, you got to work, but you had some fun. That's amazing. Yeah. Okay, thank you for sharing, Wendy. ¿Cómo decir eso de que, de que estuvimos como Gossiping. We were gossiping. Gossiping. Yeah, gossiping. 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 Siempre que hablamos acerca de chambrear o que estamos chambreando, <laughs> we're gossiping. Y de hecho, eso, eso es gracioso porque se parece bastante a la palabra que se utiliza para adorar. O sea, cuando estamos hablando acerca de adoración, ¿verdad? A, a, al Señor, es gospel o gospeling. Sí, gossiping es para chambrear y gospel es para adorar. O sea, se, ahí andan cerquita. Pero bueno, ok, so you were gossiping, you were such a gossiper. Just kidding. Um, how about uh, Carla? How was your weekend? Good evening, teacher. Good evening. Uh, my weekend, uh, I was On Saturday, watching my series. Okay. On Sunday, I went to church. Okay, nice. So you got to rest during the weekend. So you watched some series and then you went to church on Sunday. Cool. Pretty cool. Eso era lo que les iba a decir. Me acabo de acordar. Cuando hablamos acerca de las actividades, eh, es importante tener en cuenta algo. En cuestión del adjetivo que utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, my weekend was tired, sí, así como lo acabo de mandar ahí, estamos diciéndolo de manera incorrecta. Yo lo voy a tener que decir was tiring, sí, tiring, tiring. ¿Por qué? porque el tired lo que describe es cansado, ¿sí? Cansado. En cambio, tiring está en forma participativa, lo que significa que esto genera cansancio. Tiring es, por así decirlo, cansador, ¿sí? Algo que, o sea, que me genera cansancio. Así que si, si mi fin de semana estuvo pesado, estuvo, o sea, que me dejó cansado, it was tiring. Lo mismo, por ejemplo, cuando yo voy a decir algo así como Sorry, exciting. Sí, bueno, más bien vamos a empezar con excited. Excited. Sí, excited se refiere a emocionado. Pero si una actividad que yo desarrollo me logra emocionar, entonces esa actividad no fue excited, esa actividad fue exciting. Así que las actividades son con ING o las cosas que nos provocan sentimientos a nosotros son con ING. Y el sentimiento o lo que nosotros llegamos a sentir es con ED. Sí, esa es una cosa bastante importante, ¿verdad? A tener en cuenta. Así que, um, o sea, por, lo mismo. El caso de lo que me había mencionado anteriormente con Wendy, ¿verdad? They were gossiping. Es porque estaban realizando esa actividad, estaban chambreando. Pero si ella fuese a escribir nada más que lo hicieron, puede decir we gossiped. We gossiped. O sea, que ahí sería chambreamos, ¿verdad? El fin de semana. Sí, aquí hablando mal de Wendy, pero pues es el ejemplo. Ok. Um, not really, no necesariamente. Hay algunos casos en los que no. Eh, algunos no van a ser necesarios que, um, que hagamos ese cambio. Por lo general, Wendy, eso sucede cuando, cuando hablamos acerca de sentimientos. En cambio, busy es, o sea, es un estado, no necesariamente, de ¿verdad? No es un sentimiento, sino es. Es un estado de movimiento. Sí. En cambio, estos son más bien eh, sentimientos. Es decir, I'm tired, o sea, estoy cansado, es algo que yo siento. I'm excited, otra, otra vez es un sentimiento. Entonces, las cosas que a mí me provocan ese sentimiento van a ser o tiring o exciting. Entonces es ahí donde se establece ¿verdad? la diferencia. Pero si estoy hablando de um, el caso de algo que yo, yo hago, o sea, like I'm busy, yo me, me describo a mí mismo como estoy ocupado, no voy a decir um, que la actividad que me provocó a mí estar ocupado era busy, sino que just I, I was doing many activities, therefore I was busy during the weekend. ¿Sí? O sea, estaba haciendo muchas cosas, así que por eso estaba ocupado, ¿verdad? El fin de semana. Ok. Um, how about um, Evelyn, how was your weekend, Evelyn? Good evening. Good evening. My weekend on Saturday I worked a lot. On Monday I went to church. Y estuve practicando un poco porque me cuesta bastante hacer las oraciones. Este aprendiendo con usual usually tratando de hacer oraciones porque no puse el, el cuando el viernes creo que fue. Uh -huh. no pude a, a mí me cuesta un poco porque tengo bastante años de no estudiar. Ok, no hay problema. Pero Pero, ahí voy. Qué bueno que tuvimos la dedicación para practicar el fin de semana. Very nice. Thank you, thank you very much, Evelyn. Sí, ok, gracias. muy bien. How about Hector? How was your weekend, Hector? Okay. Um, good evening. Good evening. Um, in Different activity with uh, uh, meeting with children, uh teaching. Cool. Um, in, in after meeting with my wife uh, with yours yours friends. Uh -huh. Um, and after uh, Domingo <laughs> and Sunday, uh, Sunday uh, activity in the, in the church. Uh, any any activity? Any activity? Many activities in church. Yes. Uh, oh, okay. Um, preaching. Um, conse. Consejeria. Advice, advisory Advisory. Uh -huh. Advisory. Okay. y um, Poniéndome al día con algunas cosas de inglés. Ok, no hay problema. Muy bien. Excelente entonces. Buen fin de semana. Um, how about Maria? How was your weekend, María Cerrano? Apagó la cámara y no encendió el micrófono. <laughs> Hola. There we go. Now I can hear you. Hi. <laughs> Perdón. It's okay. No problem. <laughs> Los lo hice al revés. <laughs> <laughs> um, I went to the Tunco with my cousin on Saturday. Okay. Uh, we sleep. Uh, sleep. We slept. I we slept in the Blas. Cool. I'll come back. and um, come back on Sunday. Okay. So you went to stay in El Tunco. For today. Nice. Oh wow. That was, that's very cool. Very very cool. Muy bien. Aquí tenemos un verbo, uno nuevo creo yo. Para algunos creo que para todos no sé. El verbo stay. Sí, stay significa quedarse. Cuando hablamos acerca de que vamos a un lugar y dormimos ahí, por lo general, si cuando utilizamos el verbo slept, así en pasado, es cuando alguien me pregunta cómo dormí, o sea, si yo pasé una buena noche. Pero cuando vamos a hablar acerca de que nos quedamos en un lugar específico a dormir, por lo general vamos a utilizar el verbo stayed. Sí. Podemos decir we slept at a hotel. Podemos usarlo así, pero es más recomendable que utilicemos state, ¿sí? We stayed here and there, nos quedamos, ¿verdad? Aquí o allá. Entonces, este state se entiende que es para pasar la noche, o sea, que estuvieron ahí, o sea, durante el tiempo, ¿verdad? Que se, se requiere para dormir. So state, ¿sí? Más adelante, en otro caso que necesitemos decir algo similar, podemos decirlo así, we stayed. Pero muy bien, ¿sí? Muy bien explicado de todas formas. Um, ¿How about you, Karen? Ha llovido, Karen? ¿Hemos tenido sueño? I, I'm wise. <laughs> Always. <laughs> <Not> <laughs> friendly, so, tell me, how was your weekend, Karen? I was uh, for me weekend. Mm -hmm. uh, on Saturday, I go in San Luis with my family. On um, Sunday, I went to cruise. Okay. And I made progress uh, with my homework. Oh, very nice. With but, your homework from corporativo or from your studies? Uh, corporativo. Okay, cool, cool. Esta es la última semana, así que excelente trabajo. Muy bien. Um, thank you for sharing that. How about. Um. How about you, Dalila? How was your weekend? Ahorita vamos, Walter. My weekend. I had to work in field. Uh Ok, so during your weekend you had to work, therefore it was really tiring, or you feel really tired. Muy bien, Walter, la duda. State se usa solo para referirse a quedarse a dormir específicamente o al hecho de quedarse en un lugar. Pues se, ut se utiliza para que para referirse a que se quedó en un lugar. Sí. Lo que pasa es que Um, a la hora de decir verdad, state, pues se cubre el periodo en el cual se duerme, por lo tanto ya no es necesario mencionar específicamente que dormimos en este lugar, por eso es que uh, utilizamos state. Si yo estoy refiriéndome, por ejemplo, que me estoy quedando en ese hotel y es en el día, o sea, yo no necesariamente tengo que dormir en el día. Yo puedo decir, ¿verdad? I'm staying at that hotel. Sí, I'm staying at that hotel. Significa que me estoy quedando, me estoy hospedando en ese hotel. Entonces, stay no necesariamente se refiere solo a dormir o al tiempo o lugar en el cual yo dormí, sino que también se usa, ¿verdad?, para um, referirnos a dónde nos hemos quedado. Bueno, ahora sí, ya se nos eh, está yendo el tiempo, así que vamos a ir de una vez al tema, porque si no, no vamos a aprender. Uy, perdón, nada. Eh, Nuevo, verdad? Así que vamos a esto. Sí, I love sports. Should be the thing we get to cover. However, I think it's going to be hard to get to there. But we're going to try. So, I love sports. We have already done this. We have already practiced this conversation. Therefore, we're not going to stop on this. Now, the adverbs of frequency. Este sí es un tema que a mí se me hace bastante importante, verdad? Que logremos reforzar y tener bien en claro cómo se usa. Espero que ya hayamos, como bien mencionó por ahí, um, Evelyn, ¿sí? Hayamos tenido algún momento para poder practicarlo, para poder entender ¿verdad? mejor cómo funciona. Pero los adverbios de frecuencia, entonces les mencionaba el viernes, que son importantes para poder hablar o explicar qué tan a menudo yo realizo una actividad, o sea, algo que um, yo realizo de forma repetitiva. Esto se va a utilizar. Casi siempre, ¿verdad? Para hablar acerca de las cosas que son parte de nuestra vida, o sea, de nuestra vida diaria, de nuestra rutina. Sí. So, always, recordamos, aquí lo tenemos, ¿verdad? Se refiere al 100%. Es algo que, o sea, hago todo el tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir, I always um, enjoy having pupusas. Sí, I always enjoy having pupusas. Eso sería algo que, o sea, cada vez que sucede, a mí me gusta o lo disfruto. Siempre disfruto comer pupusas. So I always do this. Um, what would be an example from Adriana? Something that you enjoy to do always. Algo que te guste hacer siempre. Teacher, no me dejó de decir qué hice mi fin de semana. Okay, tell me. What? Well, how was your María... weekend? Yeah no. No, <laughs> si, ok. I yeah, so, watch, <laughs> watch series. Really? What were you Always watching? Watch series. What did you watch? Um, um, Korean. Oh, cool. Okay. Um, my weekend was good. Friday, I went to, with, eat uh, with my friends. Uh -huh. Saturday, I visit the grave of my grandmother's uh, Sunday church in the morning and I went to the afternoon uh, with my bus. Oh, pretty cool. Nice. Okay. Now, having learned that, was there anything that you enjoyed to do um, all the time? Uh, uy, no. Perdón, perdón, perdón. Aquí me fui mal. Aquí sería. Muy bien. Vamos a ver. De parte de Graciela. Sí. Graciela, something you like to do all the time, algo que te guste hacer todo el tiempo. Que cada vez que eso sucede, se siente bien o lo disfruta. Dance teacher. Dance? Okay. So you always enjoy dancing, right? Okay. Muy bien. Eso sería entonces algo que disfrutamos todo el tiempo. Ahora, with usually, esto se refiere a. Usualmente, o sea, algo que si bien es cierto que me gusta bastante, no lo disfruto cada vez que sucede. In my case, it would be, for example, I usually um, enjoy or I, I usually like going to the gym. ¿sí? Usualmente me gusta ir al gimnasio, pero hay algunos días en los cuales es más pesado que en otros. But, yeah, usually, I usually like going to the gym. How about Israel? What is something that you usually like to do or that usually happens in your life and you happen to like it? Uh, okay. Um, play. Uh, um, no sé cómo se dice. Uh, damas o ajedrez, no sé. Checkers or chess. Checkers sería para las damas y chess sería para el ajedrez. Checkers. checkers. Sí, checkers. Okay. Ahorita se los mando. Checkers. Sería como play, jugando, play. I, I, I usually play checkers. Okay, nice. You usually play checkers. Sí, sería checkers para las damas y chess para el ajedrez. Very okay. good. So, yeah, that's something to, to enjoy, usually. Now, often. Often se refiere a... A menudo, ¿sí? O sea, no es algo que hago yo tan, 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 tan seguido, pero pues, ¿qué sucede ahí de vez en cuando, verdad? A menudo. So, from Carla Gómez, something you enjoy to do often. Uh, go to uh, creo que correr. go for a run. Okay, so you often enjoy or often like going for a run. ¿Sí, a menudo te gusta ir a correr? All right. So I often ja uh, like or I often enjoy going for a run. How about Walter? Something you like to do sometimes. Ahí como que a veces, ¿sí? Sometimes. So something you like to do sometimes um go to shopping <laughs> okay so it will be something like i sometimes like go to go shopping i sometimes like to go shopping o si no recordamos que sometimes lo podemos poner al principio de la oración también podría ser verdad sometimes i like to go shopping a veces me gusta ir a comprar muy bien so go shopping that is not something we enjoy all the time because when we have to pay that is hard Sí, es, es chido ir a comprar, verdad. Cuando vamos con otros y otros van a pagar, pero si yo voy a pagar, ahí sí ya se siente diferente. It's not Ese sí, always. Yeah, it's not Ese sí es <laughs> siempre. Sí. When someone else is gonna pay. <laughs> Ay, no. Eso sí, bueno, Ok. How about hardly ever? Sí, hardly ever. Casi nunca. Hardly ever. Something we um hardly ever. Like to do? We're gonna take the word of uh, of it. Brian. Something you hardly ever like to do. Hi, hi. Good evening. Hi there. Uh, I hardly ever do exercise. Okay, you hardly ever do exercise. Nice, nice to know that you hardly ever. Ok, en inglés podemos decirlo hardly ever do exercise o hardly ever exercise. Podemos usar cualquiera de los dos. Sí, o sea, podemos poner el verbo al decir do exercise o solamente decirlo hardly ever exercise. Um, Wendy, perdón, ¿cuál sería la duda acá, lo que acabamos de mandar al chat? En el caso que le dijo a Israel, si uno paga es shopping. Y si nos invitan es chipping. Ah, uh -huh. Así como lo escribí. Me recuerdo que sí. Según recuerdo sí, o sea sería que simplemente lo que vamos es a, a recibir, verdad, solo a, a esperar que nos van a comprar o que nos van a dar. So yes. Okay, um, something we never like to do, algo que nunca nos gusta hacer. From María. So tell me, Maria, anything that you never enjoy doing? I never eat flor de isote. Okay, <laughs> You never eat flor de isote. Muy bien, esa es una actividad entonces que nunca, sí, nunca realiza María. So I never eat flor de isote. Very nice. Eso sería entonces cómo vamos a utilizar, ¿verdad? Los adverbs of frequency. Por favor, recordar que no son necesariamente los únicos. Sorry. También existen modificaciones que se les pueden hacer Por ejemplo, yo puedo decir Almost always, que eso se refiere a casi siempre Sí, almost always O sea, no es como que solamente voy a decir Usually, ¿verdad? Um, eh, ¿Cuál otra? Bueno, el Almost never Pero ese no sería tan común, por eso existe Hardly ever, pero igual Habrá otras modificaciones que se les Pueden hacer, en los cuales a veces, ¿verdad? También se va cambiando un poco el significado, la dureza, firmeza que pueda tener. Bueno, hoy el problema es que mi hermana se me fue y no me hizo el café, así que por eso me estoy durmiendo. No, just kidding. Bueno, vamos a ver. Tenemos esta lectura, ¿sí? Tenemos que practicar esta, esta lectura. Eh, ahora vamos a colocar esto por acá. There we go. Or there we should go. There we go. Ok, entonces, tenemos aquí. Uh, eating for good luck. Esto o este, esta lectura trata acerca de algunas cosas que las personas comen en diferentes um, momentos o festividades y que o sea son como costumbres verdad para atraer la buena suerte. So one New Year's Day, many people eat special food for good luck um, in that New Year. Entonces esas son algunas de las cosas que se consumen por lo general. In, um, pues, cenas o en encuentros de fin de año. Así que, let's see. Um, vamos a ver. De forma voluntaria. ¿Quiénes van a ser los primeros que lean esto? So we have Graciela with the first one, Marvin with the second one, Ed Hector with the third one, Wendy is going to take the fourth one, the one about Spain, Diego with this one, um, the purple one. Um, Karen Sánchez es going to go with this one and then I'm going to, to assign the rest later Israel va a tomar este um, teníamos aquí a quien se nos fue Adriana tenía este de acá entonces y Carla creo con este de acá muy bien iniciamos entonces Graciela Graciela please I'm sorry, teacher. It's okay. Okay. Um, el primero, verdad? Yes, this one. Uh, teacher, how I te pronounce tangerines? Tangerines. Tangerines. Mm -hmm. Okay, thanks. You're welcome. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round full, foods, foods and End and Be and begin, begin again like yours. Okay, good. Si, sí, es un poco complejo, verdad, esta parte de acá. Pero muy bien, bien hecho. Eh, okay. eh, se pronuncian igual, teacher. En sería end and, end uh, and. Mm -hmm. Okay. From foods, end and begin again like yours. Muy bien, Marvin. This one over here. Solo que, ¿cómo se dice esta la?

Um, Basilopita Creo que me tocó a mí sí, sí. Oh, perdón Ok Ok Es que como algunos bajan la mano Es que como algunos bajan perdón. la mano se me van No está bien Ok, so who, who is it? Go ahead Great It's Basilopita Bread with a, cone, a coin inside Everyone tries to find the coin For luck and money in the New York Okay, very good. That is a really nice tradition from the Greeks. So, Héctor, ¿cuál le había asignado a usted? Este de acá. Yes. In Spanish. No. <laughs> okay. okay. I there. ¿A quién le este? Pues? A mí. Okay. Wendy, go ahead. Okay, Wendy. In Spain and some Latin American countries. People eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the New Year. Okay. Ahora sí, ese era para, para Hector. Que no me la mano, que se me Okay, it's yours, Diego. You? The purple is mine. Okay, go ahead then. <laughs> <laughs> okay. On New Year's Day in Japan, people eat. Mochi? Mochi. Mochi rice cake for train in the new year. Okay, nice. How about this one? ¿A quién no le tocaba este? <laughs> okay. Ah, ahora sí si el suyo, Go some, ahead. An <laughs> American from southern state eat black-edged pins and rice with color green. The black-edged pins are like coins. And the green are like dollars. Dollars. Okay, very nice. Good. All right. Now, uh, this one, I think it was for Israel, right? Yes. Okay, Israel. Okay. Um, some Chinese people eat tangerines. Uh, tangerines are round, round, full, and all baking a guy like yours. Okay, very nice. How about this one? I think this one I said it was going to be for Adriana. It is a Jewish. Uh, you wish. Mm -hmm. wish. Custom to eat apples with honey for a sweet New Year. Very good. Uh, Carla, what's this one? Drakes eat basilopita bread with a cone side. Every young trees to find the coin for luck and money in the new year. Okay, nice. Um, Karen Lopez, you're gonna do this one then in Hispanic and some Latin American country, people eat 12 grapes at midnight on New Year's. A one great for good look in each month of the new year. Very nice. Uh, how about Delia with this one? Okay. On oh, New Year's Day in Japan, people eat mostly bright day for strength in the new year. Very good. And the last one is going to be read by Karen Sanchez. So, Karen Sanchez, go ahead and read this one, please. Okay. Some American from Green stay at Black eyed bees, and rice with collier greens. The Black eyed bees are like cones and the greens are like dollars. Very nice and very quick. Thank you very much. Okay, ahora voy yo a leerlos todos. Gracias. A ver, el primero. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round foods and and begin again like years. Este entonces, como lo vamos a entender, verdad, es que algunas personas en China, sí, comen mandarinas, tangerines. Las mandarinas son redondas. Las frutos o las comidas redondas terminan e inician una vez más como los años. So that's why they eat tangerines. For Jewish or for use. For Um, it is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet New Year. See, ¿Sí? custom. Sería la forma en la que vamos a decir esto. Sería se refiere a costumbre. Es una costumbre judía comer manzanas con miel para un año nuevo dulce. Sí, o para un dulce año nuevo. Uh, you can take that as you want. Okay. Greeks eat basboula pita bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck. and money in the new year. Muy bien, eso se refiere a que los griegos comen el pan de base la pita con una moneda en medio una moneda dentro. Si sí, todos tratan de encontrar la moneda para tener suerte y dinero en el año nuevo. This one is I think one of the most commonly known by us and it goes as In Spain and some Latin American countries people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve one grape for good luck in each month of the new year en España y algunos países de Latinoamérica las personas se comen 12 uvas a la medianoche del año nuevo una uva para buena suerte en cada uno de los meses del año nuevo then we have on new year's day in Japan people eat mochi, rice cakes for strength in the new year en eh, en En el día de Año Nuevo, en Japón, las personas comen mochi o pasteles de arroz para tener fuerzas en el Año Nuevo. Y la última: some Americans from southern states eat um, black eyed peas and rice with color greens. Um, the black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Muy bien. Algunos estados de la parte sur de Estados Unidos comen um, guisantes, sí, guisantes negros y um, arroz con algunos guisantes verdes, puestos colocados como collares. Los guisantes negros son como monedas y los guisantes verdes como dólares. Entonces, básicamente, ¿verdad? Lo hacen para tener fortuna también en el año nuevo. Um, ok, so the question comes from Walter. Tell me. Uh, sí, vi algo ahí que el like se usaba como decir cómo. ¿Cómo? Sí. No... Sí. Eh, a okay. ver, cuando hablamos acerca de hacer comparaciones, vamos a utilizar dos diferentes formas. Una es cuando hacemos una comparación o un contraste directo, que algo es. O sea, lo queremos hacer, o sea, que es exactamente igual, ¿verdad? Um, es cuando vamos a utilizar as. Por ejemplo, si yo digo, I am as tall, ¿sí? As tall as actor. Vamos a decir esto como el ejemplo. Sí, eso significa que somos exactamente así de altos. Soy tan alto como Héctor. I am as tall as Hector. Entonces es porque somos exactamente igual de altos. La comparación es exacta, o sea, se refiere a una comparación directa, ¿verdad? Entonces aquí utilizamos as. Pero cuando hacemos una comparación o una semejanza, algo que se parece o algo que de alguna manera, ¿verdad? Se relaciona con otra cosa, ahí es donde utilizamos like. Podríamos decir, por ejemplo. Um, he is, he is as slow. Perdón. He is slow, slow like a snail. Sí. Él es lento como un um, caracol. él es lento como un caracol. Entonces, el like lo que hace es una comparación. No es necesariamente, ¿verdad?, que eso significa de forma concreta o directa, o sea, que directamente es ese es el significado de esto. No necesariamente, sino que a lo que se refiere es a establecer una comparación entre una cosa y otra, pero no es que son, o sea, exactos. Cuando utilizamos el as, es cuando ahí sí, ¿verdad?, qué feo sonó eso, es cuando... <laughs> eh... Vamos a hacer una comparación que es un poco más concreta, ¿sí? Qué bueno que todavía no conocen del todo algunas cosas, pero bueno. ¿Cómo no? Yo sí entendí a la referencia. Adri Adriana también, porque ya vi que se está riendo. Entendí la referencia, señor Stark. I'm sorry, guys. Pero, pero hagamos como que si no pasó. Sí, ¿verdad? no pasó nada. Aquí nadie ha dicho se me nada. Me quitó más. el sueño. <laughs> Ya estaba durmiendo. Ay, no. Bueno. Sports and seasons vocabulary. Vamos a cerrar con esto nada más solo para irnos, ¿verdad? Con algo diferente a lo de las. Eh, tenemos sports and seasons in the U.S. and Canada. Sí, aquí vamos a hablar acerca de los dos países, Estados Unidos y Canadá. In the spring, spring se refiere a la primavera, people play golf and play soccer. So during the spring, people play golf and play soccer. These are the, the two common um, sports that are practiced in this season. In the summer, people play baseball, they play tennis, they play volleyball, or they go swimming. So these are the other common uh, sports being practiced during the summer. Summer se refiere al verano. So in the summer, people play baseball play tennis, play volleyball or go swimming. Now, in the fall, en el otoño, in the fall, people play football, they go bike riding or they go hiking. People play football, they go bike riding or they go hiking. En el otoño entonces las personas pueden jugar fútbol. Este se refiere claramente al fútbol americano. Um, they go bike riding, es que se refiere a que van a, a montar la bicicleta por un rato, or they go hiking. Record, bueno, creo que a ustedes nunca les he hablado acerca de esto, la diferencia que existe, creo, entre bike, ent, perdón, entre hike y walk. O ya les he hablado acerca de eso. I'm not sure. Not teacher. No. Muy bien, existe una diferencia. Hay muchas personas que a veces dicen, verdad, go for a walk, um, y en realidad lo que van es a hike, sí, hike es una palabra que vamos a utilizar cuando sí si es cierto, vamos a caminar, o sea, y la actividad principal es que vamos a caminar, pero existe una dificultad extra. Go for a walk sería en una calle, o sea, ustedes van y caminan en una calle, ¿verdad? O sea, y es una caminata nada difícil, that's go for a walk. Pero when we go hiking es cuando vamos en algo que está más o menos así de inclinado, miren. Esto sería hiking. Entonces, hiking es un poquito más complicado. Hiking puede ser en una montaña, en una colina, um, cerca de un río. O sea, en lugares más escabrosos. Entonces, eso es hiking. Si vamos en el, en el um, bosque, that's more hiking than walking. ¿sí? Entonces, hike se va a utilizar cuando es una caminata con una dificultad mayor o un nivel de inclinación mucho más alto. Claro, si la inclinación es algo así como esto, ya llegando a que 70 grados de inclinación, ahí ya no sería hike tampoco, ahí ya se va a llamar climb. Entonces serían tres verbos que podemos utilizar. Walk para algo que es plano, que tenga quizás algunos 15 um, grados de inclinación a lo sumo, de 15 a 60 sería un uh, hike y de 60 hacia... 90, pongámosle, que sería como lo más, lo más radical. Eso sería un uh, climb, ¿sí? que es ya una escalada propiamente dicha, ¿verdad? Um, por ahí escuché como que había un micrófono encendido. ¿Había alguna duda? Eh, sí, no es a lo que refieren con el senderismo, por ejemplo. Sí, básicamente a eso se referiría el hike, a ir uh, a hacer senderismo. Ajá, a eso se puede referir. Muy bien. Luego tenemos por último, in the winter, people play hockey, play basketball, play ice skating and go skiing. Muy bien. Entonces, en el invierno, las personas juegan hockey, juegan basketball porque es un, un, un deporte verdad de internos, uh, go ice skating, o sea que van a esquiar sobre hielo o go um, skiing. Eso es algo que yo intenté. I did try skiing. And it was pretty rough. And uh, yeah, I don't I do not regret it, but it was really hard. Según si vez tienen la oportunidad, en algún caso de sus, en algún momento de sus vidas, inténtalo. Es complicado, pero es disfrutable el esquiar. Muy bien. Entonces, estas son las cuatro estaciones que esa es una cosa importante que tengamos también que tomar de esto, de este tema. Spring, sí. Spring se refiere a la primavera. Summer, summer. Hace referencia al verano. Fall. Fall se usa para el otoño. Winter, entonces, se usa para el invierno. Bueno, antes de cerrar la clase, solamente el recordatorio para aquellos que no se habían unido temprano, um, pues el día jueves tendríamos ¿verdad? nuestra última clase, pero el detalle es que muy probablemente culminemos con el desarrollo de los temas de la plataforma el día miércoles. Así que el jueves. Eh, yo les hice una propuesta, verdad, de poder trabajar en diferentes actividades, pero ustedes tenían que elegir aquella que fuese como la más importante. Yo voy a tener siempre preparado algo de idioms y phrasal verbs en caso que logremos avanzar rápido con la actividad con ustedes, pero todos ustedes van a tener que desarrollar una actividad. Um, fue decidido de forma democrática, sí, casi todos, menos los que no vinieron temprano, tuvieron la oportunidad de votar. Y pues eh, lo que vamos a hacer es que ustedes deberán buscar al menos cinco términos, cinco, concept, cinco palabras que tengan ustedes en su alrededor de esas cinco palabras. Conseguiremos una definición, ¿sí? Y eh, también un ejemplo. Así que el jueves, lo que vendríamos a hacer sería, ¿verdad? De cierta forma, a presentar esa información. Cada uno va a tener su oportunidad um, de pues hacer su presentación, les pediría de favor si pueden hacer algo eh, o si pueden tenerlo de forma digital o fácil para poderlo enviar en el chat, las palabras nada más, no toda la información, sino solamente las palabras que ustedes elijan. No es necesario que sean solo cinco, ustedes pueden hacer entre cinco y diez, o sea, que si pueden, pueden hacer ocho, nueve, siete, ahí la cantidad que ustedes consideren pertinente. Um, el jueves mismo o sea, se haría la presentación, no es necesario que ustedes tengan que mandar nada antes, no es necesario ni siquiera que manden nada. Si el jueves ahí ustedes tienen su, su teléfono, ¿verdad? O cualquier otro dispositivo para leer um, lo que van a, a, a explicar, pues no es problema. Um, pero eso sería, o sea, una actividad que buscará mayormente, pues, proveer, ¿verdad?, con más vocabulario a todos, ¿sí? Vocabulario de todos para todos. Entonces, eh, esa sería la actividad casi que la actividad final del módulo. Um, y pues nada, suerte, sigue desarrollando esa actividad. Nos vemos mañana, el miércoles y el jueves entonces estaríamos cerrando. Si hay cualquier duda, el día de mañana sería lo más apropiado acerca de las cosas de la plataforma. Traten verdad de, de avanzar. Si el día de mañana tenemos alguna duda con alguna de las secciones, lo resolvemos en la sesión de mañana y ya el miércoles estamos un poquito más libres. Así que eso. Well, thank you guys very much for your attention and participation during today's class. I will be seeing you tomorrow. So thank you and have a really good night. Good night, everybody. Thank you, teacher. Bye. Bye.